todos y gracias por venir a mi canal. Vamos con un vídeo más de los que he grabado en Egipto. Como vi en el último vídeo que os gusta mucho que ponga la voz en off, eso mismo he decidido hacer con este vídeo dedicado a la maravillosa tumba de Ramsés V y VI. Esta tumba está emplazada en el Valle de los Reyes, un lugar sagrado donde se enterraron los reyes a partir de la dinastía XVIII en la orilla occidental de Luxor. Ramsés V y VI pertenecen a la dinastía XX. Ambos reyes estaban enterrados de una manera bastante inusual en esta tumba. La tumba se comenzó a construir con Ramsés V y se terminó con Ramsés VI. Las dos momias se trasladaron al caché real en la KV35 en el año 9 de Ramsés IX. Solamente se conserva el sarcófago de Ramsés VI hoy en día en la tumba. Y así, sin más dilación, vamos a hacer un recorrido por la tumba. Llegamos al Valle de los Reyes, camino de la tumba de Ramsés V y VI, un lugar realmente especial. El Valle de los Reyes era el lugar sagrado de enterramiento de los reyes a partir de la dinastía XVIII. Así entramos en la tumba, un lugar muy especial, donde los ecos de los murmullos y los pasos de la gente se pueden escuchar. Un lugar repleto de colores, con relieves y pinturas que representan textos funerarios como el Libro de las Cavernas, el Libro de las Puertas, los Libros del Cielo, el Amduat, el Libro de la Tierra, que nos narran el proceso regenerativo del dios Ra a través de su viaje en el inframundo. También encontramos algunas escenas como la Sala de Osiris, que representa el juicio de los muertos en la escena 33 del Libro de las Puertas. Y el techo pintado nos refleja todo el circuito de Ra por el día y por la noche, fuera y dentro de la diosa del cielo Nut, como el sol día tras día vuelve a nacer y se regenera, viajando en un cielo que representa el río Nilo. En las paredes norte de la tumba encontramos el Libro de las Cavernas. Mientras que el Libro de las Puertas está principalmente en las paredes sur de las 5 primeras cámaras. Estos libros también reflejan los enemigos a los que Ra se tiene que enfrentar en el inframundo con la ayuda de sus tripulantes. En el Libro de las Puertas, por ejemplo, son los dioses Sia y Heka los que ayudan al dios a enfrentarse a estos enemigos que representan el caos. También encontramos la idea de las horas y del tiempo en el circular de las 12 horas de la noche por donde el dios Sol tiene que pasar. Y no puede faltar el aspecto regenerativo que une al dios Sol, Ra, con Osiris, el aspecto más carnal, dentro de la propia tierra. El inframundo está repleto de diferentes lugares con diferentes características. Lagos de fuego, lagos de agua, terrenos desérticos y criaturas múltiples. La representación del circuito del Sol se extiende por todo el techo durante las primeras cámaras hasta llegar a la cámara central con pilares que representan al rey y también a diferentes dioses a los que se les está realizando ofrendas. En sus paredes se continúa la representación del Libro de las Puertas y también de las cavernas. Seguimos más adelante y ahora el cielo, representado en el techo de la tumba, nos muestra todo el circuito de regeneración del sol a través del cielo desde un punto de vista frontal, como si nosotros estuviéramos abajo y toda aquella realidad mágica y religiosa arriba. Esto es interesante para ver que los egipcios también tenían representaciones frontales, aunque no eran sus favoritas.
Así nos vamos acercando poco a poco más a la cámara funeraria. Y llegamos a la cámara funeraria, donde se representa principalmente el Libro de la Tierra. El Libro de la Tierra es uno de los textos del inframundo desarrollados en el Reino Nuevo y parece ser que se centra en el capítulo 11 del Libro de las Puertas. Es una extensión del mismo. También aquí encontramos representado el Libro del Día y el Libro de la Noche en el techo. Todo esto para contarnos el proceso regenerativo del dios Sol dentro del inframundo en la Tierra. En esta última cámara, llamada cámara K, encontramos la última representación con el nacimiento del dios Sol en forma de disco solar y en su barca, siendo levantada por el dios Nun, las aguas donde el Sol se ha regenerado, las aguas primordiales del comienzo de la creación del universo.